Dejarán mansita. 15 días. Ya lleva 2 años aquí y está peor que el primer día. ¡Déjenme salir! Va a ser de los que dejan raya.
¿Por qué dices eso, Felisa? Porque no es tiempo de lluvia, señora. Y cuando viene una tormenta así es cosa del demonio. Mire nomás la gata, tan mosquita muerta. Y ahora me pegó un rasguño que... No empieces con tus cosas, Felisa. Ya te conozco, ya. Que se tarda 2 minutos el sol, mala señal. Que te encuentres a 2 cuervos de frente, el fin del mundo. Supersticiones. Serán superstriciones o lo que mande su merced. Pero qué tal le di al clavo la última vez. Acuérdese cuando agarró el tifo su niño, un temporal de los 1000 demonios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. No hay modo de discutir contigo porque te aprovechas de todos los abogados del cielo. Buenas noches, mamá. Hijo, te has tardado tanto que pensé que te habías ido a México a terminar la carrera de agrónomo. Ay, quita eso. Y mi papá preguntando de quién saco la afición de hacer chistes. Toda la tarde desaparecido. No sé por qué se me afigura que el niño tiene novia por ahí. ¿Adivinaste? Es verde y tiene 6 patas. ¿Qué dices? Mira. Este animalito tiene la culpa de que se termine el maíz. Poco, ese pobre animalito de Dios. Todo lo tomas al pie de la letra, Felisa. Nunca cambiarás. Eres una niña. Bonita niña, de más de 60. Además, lo que cambia nunca es bueno, doña Carmen. Pues nadie diría que tienes más de 30. 30. Pero 30 muy bien leídos y escribidos. A ver las de 30 de hora. Eres imposible, Alberto. Haciendo disparatar siempre a Felisa. Déjame en paz. ¿Y tú, Felisa? Yo no empecé. Fue el niño. No te enojes. Hagamos las paces. Y siempre ha de salirse con la suya. Niño, sentándote a la mesa antes que tu padre. Perdón, mamá, ni me acordaba. ¿Dónde está papá? Quieta, no sale. Quieta. Va a ser un parto normal, don Guadalupe. No se preocupe, paciencia. Usted sabe cuánto quiero yo a este animal. No quiero que le pase nada, ¿eh? Ese amor de usted por los caballos se parece mucho al de los hombres por las mujeres. ¿Tardará mucho aún? Lo natural, váyase a merendar tranquilo. Yo le avisaré en el momento. Ya sé que se ríe usted de mí, pero es que me está pasando lo mismo que cuando nació mi muchacho. Jesús, en cuanto se avecine la novedad, corres a avisarme. Si me fallas, te corro. Todo menos eso, patrón. Susana. También tienen las cartas marcadas. ¿Cómo va la Lozana, papá? El veterinario lo encuentra todo normal, pero yo tengo unos nervios. Como de costumbre. Ni que fueran a ser tu hijo. ¿Quieres que ayude yo, papá? No soy malo. Malo. A veces me entran celos de que quieras al campo y a los animales más que a mí. Justamente, papá. Pensaba que puedo preparar mi examen mucho mejor aquí en el campo que en México. ¿No te importa? Si mal no recuerdo, fue idea tuya. Con tal de que no te aburras demasiado con nosotros. Te prometo buscarle novia para que se distraiga. Las madres tenemos un talento especial para eso. Y los padres para regañarlos si no estudian. Te prometo que no será necesario, papá. Ah, Chihuahua, este cayó cerquita. ¡Ave María Purísima! ¡Qué nochecita! Se puede ir en canoa hasta el establo. Don Guadalupe, con su licencia, mi amo. ¿Qué? ¿Hubo novedad al fin? Mala. El potrillo nació muerto. ¿Muerto? Pero no es posible, hombre. Si todo iba tan bien. ¿Y la yegua? Dice don Severiano, el veterinario, que quién sabe si pueda salvarla. Santísima Virgen y el Santo Señor de Chalma. ¡Ay! ¡Ay, mi vajilla! ¡Ay, mi vajilla hecha pedazos! Que se me hace que anda suelto el diablo por ahí, con perdón de la Santísima Trinidad. Miren allí, en la ventana. Ay, niña, es el diablo, como dice el señor cura. Va de resto, Satanás. ¿Quieres poner ya en paz esa lengua, Felisa? Allí sobre el sofá, Jesús. María Purísima.
Ay, déjate de persignada, Felisa. Agua y lienzos limpios, pronto. Debe haber sido un accidente de camión. Esta muchacha enloquecida se echó a correr y llegó aquí. Seguramente eso es. Tal vez. Pero lo importante ahora es atenderla. ¿Quién sabe? Ayer andaban por aquí unos gitanos y a lo mejor... Está herida, pero solo parece desmayada. A ver, el amoníaco. Jesús, tráelo pronto. Sí, señora. Tú, Alberto, ponle otro cojín debajo de la cabeza. ¿Qué le habrá ocurrido a la pobre criatura? Alguna tragedia, con seguridad. Aquí está, señora. Ya está. Ya vuelve en sí. ¿Se siente mejor? ¿Qué le ocurrió? Bueno, esto es cosa de mujeres. Déjennos solas, a ver si así se calma. Eres muy joven. Una niña casi. ¿Más calmada? Un poco, señora. Gracias. Criatura. ¿Cómo te llamas? Susana, señora. ¿Susana qué? Nada más Susana. Ay, María Purísima. No tienes nombre. ¿No tienes padres? No los he conocido nunca. Una mujer me recogió y... Te mandaremos con ella. ¿Dónde vive? No, por favor, señora. Cálmate, criatura. Cálmate. ¿Acaso te maltrataban? El marido de aquella mujer me trataba bien, pero murió. Todo cambió entonces. Vino otro hombre sucio, viejo, que quería... Yo no quise. Me pegó entonces y... Como yo siempre me negaba, dijo que era una carga, que tenía que trabajar y que me llevaría... ¿A dónde? A trabajar con una buena familia en Acapulco. Y no era verdad. En el camino quiso abusar de mí. Válgame Dios, ¿y tú qué hiciste? Salté del coche, me escapé, corrí, llegué hasta aquí, no sé cómo. Que no me encuentren, señora, que no me encuentren. Nadie te buscará aquí. ¿Y no, si te buscara? No, señora. Tú eres como mi hija. Desde este momento te protegeremos. Gracias, señora. Gracias, madre. Llama a los señores, Felisa. Estás a salvo ahora. Cálmate, niña. Cálmate. Que ya pueden pasar. ¿Qué pasó por fin? ¿Quién es? Ahora te contaré. Por lo pronto, la pobre criatura necesita descansar. ¿Se siente mejor ya? Felisa, acompáñala tú. Que se instale por mientras en el cuarto de los arreos. Y dale una taza de caldo que no le caerá mal. Gracias, señora. Toma, toma. Si por mí fuera, te aseguro que... En fin, sea por Dios. Procura dormir y mañana veremos. ¿Localizaste por fin al ingeniero? Con trabajos, porque todos andan metidos en las obras del Estado. Pero ya va camino del potrero. Bendito sea Dios. ¿Y la pobrecita de la Lozana? Ese es otro cuento que me trae muy preocupado, Carmen. ¿Pero qué dice don Severiano? No, nada, en definitiva. Ahora que si sigue así, voy a tener que matarla. Y tú sabes cuánto quiero a ese animal. No te precipites. El corazón me dice que saldrá bien. Tanto como deseaba yo un potro de esa yegua. Pero me interesa más la madre. Oye, y hablando de otra cosa, ¿qué piensas hacer con esa muchacha que recogimos? Parece tan buena, tan hacendosa. Solo lleva 2 días aquí y ya se nota su ayuda. Me da pena, porque es tan humilde, tan inocente. Allá tú, pero la verdad es que no sabemos quién es ni de dónde viene. La pobrecita, me da tanta lástima. Hay mucha gente que da lástima. Y a ver, ¿dónde hay un asilo que lo recoja? Susana. Mande usted, señor. Te veo más repuesta y más tranquila, muchacha.
Y creo que ya va siendo hora de pensar qué es lo que vamos a hacer contigo. No tengo a nadie en el mundo más que a ustedes, señor. Quizás sería bueno llevarte a una escuela de artes y oficios o algún asilo en donde pudieras... ¿Por qué me quiere correr, señor? No he hecho nada y no quiero sino quedarme aquí, donde la vida es buena. Déjala aquí, Guadalupe. Esta muchacha ha sufrido, quiere trabajar y creo que me tiene cariño. Para mí es usted más que mi madre, a quien no conocí, señora. ¿Ves? Déjamela, Guadalupe. Hay tanto que hacer aquí. Es cosa tuya. Si quieres, que se quede. ¿Cómo agradecérselo, señor? Tienes una madrina con mucha influencia. Dale las gracias. Gracias, señora. Anda, vete a tu quehacer. Gracias por su atención, don Guadalupe. Es usted muy bueno. Y usted muy linda. Ay, pero, ¿qué te pasa hoy, Guadalupe? ¿Por qué me besas así? Uf, ¡qué calor! Chispas, miren nomás esto. Canela fina. Suélteme, llamo al patrón. ¿Qué pasa, muchachos? Déjenla. A ver si nos vamos dando ya los buenos días, Susana. Como personas decentes. Buenos días, Jesús. Yo no sé cómo lo hizo, pero mire, ya salió el sol. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Usted manda? No creo, gracias. Voy por blanquillos. A menos que pueda usted ayudar a las gallinas. No son esas las gallinas que me gustan. No. Pues ándese con cuidado con las que tienen gallo. Es usted muy lista, güerita. Por aquí los rancheros siempre decimos la verdad. Por aquí, ¿sabe? Hay muchas cosas que ver. Y yo conozco bien el paisaje. ¿Y a dónde me va a llevar? A usted, al cielo. ¿Así de fácil? No, chula. Así de difícil. ¿O a poco me tiene miedo? ¿Miedo? No lo conozco. Pero prefiero tener donde escoger. ¿Y a poco yo no entro en esas cosas? Pregunte por allá a las rancheras y verá que me escogen. ¿Y usted qué dijo? Ya se me hizo, ¿no? Mire, linda, yo soy valiente y me meto a fondo a las cosas. Cuando usted quiera, ¿por qué no? Le daré una pensadita. No me gusta equivocarme. Pues más vale que lo piense rápido. A lo mejor se le va el santo al cielo y... ¿Me permite bajar, don Juan? Yo la bajo. Véngase. ¡Suélteme! ¡Mire lo que ha hecho! ¡Suélteme! ¡Los tiro todos! Se me parece usted al campo cuando se enoja. Pasa el aire y levanta la siembra. ¿Quiere que grite? No vale la pena con esa voz tan bonita. A lo mejor se queda ronca y luego... Ande, le perdono la vida. ¡Qué valiente! Ahora me regañarán por su culpa. Mire, chatita. Si se pone a tiro, nadie podrá regañarla más que yo. Prefiero escoger al que me regañe. ¿Ya ve cómo me apuesto? Pues ya lo sabe. Si quiere darse una vuelta por el campo, nomás me avisa. Pues espéreme sentado porque parado se va a cansar. Adiós, chula, le llevo la canasta. ¿Qué tal le fue con las gallinas? ¡Sí, idiotas! Se me hace que digo niguas. Esa yegua es más brava que la lozana. Yo conocí un ranchero que se murió por menos. Pero si era en broma, a ver qué salía. Pues ya vieron que salió, desgraciados. Está bueno. Vamos a trabajar. Sí, señor. Buenos días, Susana. Buenos días, señor Alberto. Estás más repuesta y te ves muy bonita. Se burla usted de mí. Yo no te digo más que la verdad. ¿También le decía usted la verdad a las niñas bien de la ciudad? No soy floreador profesional. Digo lo que siento, Susana. Si pudiera creerlo. Nadie me ha dicho cosas bonitas. Nunca. ¿Vivirías en un mundo de ciegos? Eres como la hierba del campo, Susana. No se sabe cuándo ni cómo crece hasta que no se fija uno en ella. Entonces, lo que le gusta a usted es el campo, ¿no? Se lo diré a su mamá. ¿Quieres decirme algo, Susana?
Me decía el niño Alberto cuánto le gusta el campo y si estaba limpia la ropa. Felisa se encarga de eso. Pregúntale. Enseguida, señora. Oiga, amigo, queda muy lejos de aquí la hacienda de Las Palmas. Yo soy de allí, señor. Media legua cuando mucho. Magnífico, usted podrá informarnos. Lo más de lo que pueda. Bien dicho. Andamos buscando una muchacha que se escapó hace 2 días del reformatorio. Creemos que anda por aquí y quiero saber si la han visto. Es joven, como de unos 20 años. Y... usted me entiende, ¿no? La verdad es que hay algunas rancheras en la hacienda que debían estar en el reformatorio. Pero no hay extrañas por este lado. En esta tarjeta están los teléfonos y la dirección del reformatorio. Si hay algo, avísenos. Se lo diré al patrón. Gracias. Vámonos. Será mejor que siga limpiando después, señor. Ahora le estorbo. Tú no estorbas, muchacha. Sigue, sigue. Dígame, señor. Será mejor que cuides un poco más de... ¿De qué, señor? De tu ropa. No me gusta cómo vistes. Es ropa que me dieron aquí, señor. Tan mal me queda. ¿Cómo es para el trabajo? Está bien, pero no hablo de eso. Ya sé que no me queda bien, pero... Solo quiero decirte que uses blusas más recatadas. Aquí hay muchos hombres. Y los hombres son como los potros mal domados. Nunca sabes cuándo van a reparar. Así es mi suerte, señor. Cada vez que quiero hacer algo bien, lo hago mal. Usted mandará. No has hecho nada malo. No es tuya la culpa. Solo quería decirte que te fijes un poco más en mí. Bueno, anda, vete. La señora te lo dirá mejor. Con permiso, señor. Informar a su merced de algo que... Bueno, hombre, infórmame de una vez. No me irás a decir que hay novedades en el pueblo fuera de lo del censo. Nada más es que... ¿Qué? Yo sigo oyéndote, pero tú no hablas. ¿Qué pasa? No, nada. Es que todo el mundo en el pueblo está preocupado por la lozana. Como es árabe, usted sabe, patrón. Así es en México. Y pues, que las semillas llegan hasta mañana. Eso es todo. Está bien. Con su permiso. Ah, óyeme. Yo también quería decirte algo. Aquí la peonada es muy mandada, como tú sabes, y la verdad me molestaría mucho que se tomaran confianza con Susana. La muchacha parece buena e inocente y no quiero que nadie se suelte el pelo con ella. ¿Tú me entiendes, Jesús? Y a ti te encargo de que no vayan a pasar tarugadas aquí. Está bien, patrón. Así se hará. Guadalupe, te espera don Severiano. ¿A qué hora llegó? Hace rato que está con la yegua. Dice que espera salvarla y que quiere verte. Voy enseguida.
Ah, se me olvidaba. Quería hablarte de esa muchacha, de Susana. Es muy joven y todo, pero no creo que se dé cuenta de que ella es una mujer. Y la verdad, se viste de un modo llamativo, pues. Y tú sabes que aquí en el campo hay que evitar esas cosas. ¿Pero te fijas tú en eso? Si a ti no te interesan más que los caballos. A la muchacha la hemos vestido a la trompa talega, como decía tu abuela. Pero ya me fijaré mejor. Ya le he dicho yo algo, pero será conveniente que hables tú con ella. Sí, no te preocupes, yo lo arreglaré. ¿Te queda bien o no? Lo que la señora diga. ¿A poco no le va a quedar bien, después de lo que me ha hecho coser? ¿Es todo ya, señora? Sí, creo que está bien. Ahora que sales, ¿quieres dejar esta ropa en el cuarto de mi hijo? Sí, señora. Ay, niña, me late que esa no se vería recatada ni con un hábito de carmelita. Felisa, que siempre has de pensar mal. Así me callo, niña, pero yo sé mi cuento. Parece que la muchacha te hubiera hecho algún daño. No la quieres, y eso no es cristiano. La que no es cristiana es ella, niña. Nomás fíjese cómo es. No seas mala lengua, Felisa. Es una muchacha humilde y obediente. Ay, niña, las que no rompemos un plato somos las peores. Haz el bien y no mires a quién. Te lo dice el señor cura. Sí, niña, pero es mejor hacer el bien abriendo aunque sea un ojo. Y eso es lo que hace el señor cura. Paciencia. Veremos a ver qué pasa luego. Adelante. Perdón, señor. Me dijo doña Carmen que le trajera esta ropa. Sí, gracias. Déjela en esa mesa. ¡Cuánto libro! Y hasta tirados por el suelo. Estoy arreglándolos. ¿No quiere que le ayude? No, Susana. Gracias. Las mujeres no entienden de estas cosas. Perdón, señor. Con permiso. Susana. Perdóneme, no quise ofenderla. Si quiere ayudarme, empezaremos por estos libros grandes. ¿Está usted enfadado conmigo? Qué tontería, ¿por qué voy a estarlo? Ahora me trata de usted. Si no es más que eso, ¿quieres traerme estos libros? Así sí, señor Alberto. ¿Iba usted a leer todos estos libros? Los leí ya, Susana. ¿Cuántas cosas bonitas debe saber usted entonces? ¿Pero para qué guardarlos si ya los leyó? Los libros se guardan por cariño. Como a una mujer a quien se quiere, ¿no? Es muy diferente. Pásame el libro ese azul, el de la colita. ¿Este? ¿De qué trata? ¡Jesús! ¿Qué pasa? Un hombre desnudo. No, mira, este es un libro de mitología. Este es Apolo, representa la belleza del hombre. Yo no sabía que se podía decir que un hombre es bello. ¿Se burla usted de mí? No, palabra que no. Es un símbolo de la belleza. Como tu nombre también es un símbolo. Sí. ¿Puedo decirte de qué? ¿De qué? De castidad. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Te lastimaste? Yo no. ¿Y usted? ¿Deseas algo? No, nada. Es que pasaba por aquí. A propósito, ¿te trajo las camisas, Susana? Sí, hace un rato. ¿Qué te pasa? ¿Te noto algo extraño? No tengo nada. Estaba arreglando los libros. Ah, bueno, bien, te dejo. Sigue arreglándolos. Susana. Por favor, tengo que irme. No te vayas. Por favor. Espera.
Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Qué secreto es ese que tiene que decirme? No me digas que no lo adivinas, güerita. No tengo nada que adivinar. ¿Qué quiere? Te quiero a ti. Me gustas. Pero usted no me gusta a mí. Y para eso hay que ser dos. ¿Y no somos dos, acaso? No seas arisca. Desde que te vi me dije, esta potranca tú la domas, Jesús. Y tú la dejas mansita, mansita, quieta. Usted es de los que hablan solos, ¿no? ¿Que no ha pensado que yo también tengo voz? En estas cosas salen sobrando las palabras. Con lo que yo digo, basta. ¿Tan seguro así? Seguro de mi gusto, que es el que manda. Y de lo que me dicen tus ojitos. ¿Dónde estás calladita? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Dime que te gusto. Puede que no. Entonces también puede que sí. Eso tengo que pensarlo mucho. Supongamos que no quisiera yo esperar. ¿Allá usted? No se arrejenga. Dame un beso. Uno solo. ¡Déjeme ya, Jesús! Está bueno, chula. Ya sé que me tienes miedo. Pero yo te cuidaré. ¿Miedo yo? ¿De qué? ¿No sabes? Mira estos brazos. Están fuertes y quieren abrazarte. Más vale estar tres en brazos que te quieren que... en donde tú sabes. ¿Qué dices, pues? Bueno, ya que... te seré franca. Soy arisca, pero tú sabes que me gustas. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos para que no se enteren y... déjame ahora. Buscaremos un lugar seguro y mañana. Mañana es nunca. Y para luego es tarde. No, Jesús. Sería una locura. Una... Búscame a Jesús, ¿quieres? Don Severiano recetó esto para la yegua y es necesario ir a buscarlo al pueblo enseguida. Está bien, papá. Ah, óyeme, que a su regreso pase por el viejo para que venga a inyectarla. Bien, papá. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué haces aquí, Susana? No se enfade, pero pasaba por aquí y al verlo a usted buscando animalitos, se me figuró que era usted un sabio. Y como todos los sabios son viejos. ¿Y eso qué? Que no me gusta que parezca viejo. Según eso, te importa un poco. ¿Un poco? No, señor. Perdona que no te crea. ¿Otra vez enojado? Yo creo que es de tanto estudiar. Así es como parece usted un viejo. Mira, tú tendrás algo que hacer, ¿no, Susana? De veras que no. Además, me encantaría estar un momento aquí con usted. Ya terminé todo lo que tenía que hacer en la casa. ¿Y en la troje también? No entiendo, de veras. Explíqueme. Jesús podrá hacerlo mejor que yo. ¿Jesús? ¿Y qué tengo que ver yo con Jesús? Eso es cosa tuya. Pero yo te vi entrar con él en la troje. ¿Lo dice usted por ayer? Fue a enseñarme dónde estaba el maíz. ¿Y por eso tuviste que cerrar la puerta? Yo no la cerré. Recogí el maíz y salí enseguida por la puerta del huerto. Tal vez la cerró él. Entonces, ¿te persigue? Le juro que no me he dado cuenta. Además, a mí que me importa lo que él haga. Quisiera creerte, Susana, pero no puedo. ¡Susana! ¡Susana!
Aquí estoy. ¿Por qué has hecho esto, Susana? Era la única manera de hacerlo regresar. Debía pegarte. Me has dado un susto. Creí que te habías caído. ¿Y lo hubiera sentido usted mucho? No, me hubiera alegrado. ¿De veras? Sí. Júremelo. Susana. Hay alguien allá arriba. No importa, déjalos. Déjeme ir a ver quién es. No, Susana, espera. Déjeme. Susana. Déjeme. ¿Qué te pasó, muchacha? Ay, aquí en la pierna. ¿Qué fue? ¿No estás herida? No, señor, me caí de ahí arriba. Dame Dios, creí que te había dado un plumazo. ¿Pero qué haces aquí? ¿No oíste los tiros? Por eso, señor, creí que ocurría algo, corrí. ¿Y dónde te lastimaste? Ay, aquí. ¿En la rodilla? Ay, 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 ay. ¿Aquí? Ay, no. Ay, ay. ¿Crees que podrás caminar? No sé, señor, me duele demasiado. Ven, vamos a ver. Ay, 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 ay. Despacito, despacito. Vamos, vamos. Ay, me duele. Mi pañuelo. Espera. Que se cayó en un hoyanco y se lastimó la rodilla. No es nada, señora, de veras. Esos golpes hay que atenderlos luego. A veces pueden acarrear un tumor blanco. Ven conmigo. María, ayúdame a llevar esta criatura. Ya estoy bien, señora. Tú déjate cuidar. Te vas a quedar acostada todo el día. Y mañana Dios dirá. Anda. Padre nuestro, 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 Pad
¿Tú qué quieres? Entrar. Aquí no, podrían vernos. El joven Alberto está durmiendo. No lo digo por él, cualquiera. Yo sí lo digo por él. Esta mañana los vi juntos en las ruinas. Pues si nos viste, sirvió para que te dieras cuenta de que soy libre de hacer lo que me da la gana. No, chiquita. Conmigo no hay de esas cosas. Palabra de Jesús. ¡Uy, qué miedo! ¡No seas tonto! Yo no soy de eso, Susana. Cuídate. Me gustas cuando te ríes. Perra, pero de raza. Oye bien lo que te digo. Tú serás mía y de nadie más. Mañana te espero a la caída del sol en las ruinas de los carmelitas. Si no vas, le diré al patrón quién eres y de dónde saliste. ¿Cómo? ¿No te has acostado todavía, hijo? ¿Te sientes mal? Estoy perfectamente, mamá. Pero si estás ardiendo. Te repito que no tengo nada. Más que ganas de estar solo en mi cuarto. Eso es todo. A oscuras, hijo. A oscuras, sí, a oscuras. No tengo miedo al coco. No tengo que pedir permiso a nadie. Ya no soy un niño. Me molesta que me espíes. Válgame Dios, hijo. ¿Cómo puedes hablarle así a tu madre? Tú tan bueno, tan cariñoso siempre. No lo creo. No puedo creerlo. Estoy un poco nervioso, mamá. Eso es todo. Pero no quise lastimarte. Te lo juro. Perdóname. Pobrecito. Estudias tanto que a veces preferiría que no supieras nada. Te esfuerzas demasiado, como si de ello dependiera tu vida. Bien. Duerme. Descansa, mi muchachito. Eso es, mamá. Hasta mañana. Hasta mañana, hijo. Me preocupa Alberto, Guadalupe. Hace días que está irritable, nervioso. Hoy se encerró en su cuarto a oscuras y... Y le preguntaste qué tenía y te contestó mal, ¿verdad? No, él nunca me contesta mal. Pero yo creo que estudia demasiado y está en una edad tan delicada. Es que si te contestó mal, tú te lo has buscado. No lo dejas tranquilo, lo vigilas, lo... Guadalupe, ¿cómo puedes...? Déjalo solo, mujer. Ya no es ningún potrillo delicado y puede correr solo. Además, es de buena raza. Los hombres siempre se protegen. Pero tú no sabes lo sola que puede sentirse una madre cuando... Si hubiéramos tenido también una hija... ¿Qué hace este pañuelo aquí? ¿Qué pañuelo? Yo qué sé de trapos. Es que es uno de los que le di ayer a Susana. ¿Cómo vino a parar aquí? ¿Lo trajiste tú? ¿Yo? ¿Y por qué yo? ¿Ya también vas a tratarme como Alberto? ¿Haciéndome preguntas fastidiosas? ¿Qué? ¿Por qué te pones así? Que me sacan de quicio tus insinuaciones. ¿Qué hace este pañuelo aquí? ¿Lo trajiste tú? Ahora sí. A la vejez viruelas. No he hecho nada que te permita pensar que te interrogo, Guadalupe. Tú también. Claro, como buena mujer haces preguntas inocentes, de doble sentido, y luego resulta que no has dicho nada. ¡Ah, qué mujeres! ¡Ay, qué hombres! Buenas tardes, patroncito, te traigo otros carneritos. No, Juan, ya con eso son suficientes. Hay que probar con pocos antes de inyectar a todo el ganado. Y con su perdón, patrón, ¿qué es eso? Son vitaminas. Sirven para fortalecer a los animales y a las gentes. Ah, qué caray. Si hubiera una vita... Vivita de eso, para el mal genio. No, para mí, patrón, para la vieja. O sea, no, así que estaría rete adelantada la ciencia. Bueno, patrón. Con la venia de su merced. Ándale, Juan.
Buenos días, joven. Buenos días. De parte de don Severiano. Momento, Jesús. ¿O es que están esperándote? Me esperan mis obligaciones, como siempre. ¿Se les puede sacar algo? No, me preguntaba a qué obligaciones te referías. Si a las de tu trabajo o a las particulares. No sé lo que quiere usted decir, joven, pero mi trabajo está primero que nada. ¿Estás seguro? La verdad, yo sí. ¿Usted no? Tengo mis dudas. Mire, joven, al novillo por los cuernos. ¿He hecho alguna cosa mala o hay algo que no le parece? Dígamelo claro. Al novillo por los cuernos. ¿Y a las terneras cómo? ¿Por sorpresa o a traición? Un momento. Yo sé que su familia me ha ayudado mucho y que estoy a su servicio y que me gusta. Pero no quiero que me ofenda ni me quite eso lo que tengo de hombre. Tampoco eso me quita a mí lo que tengo de hombre, Jesús. Pero mi padre te da órdenes y te paga para que las obedezcas. Era mejor que lo hagas, no sea que te lastimen la otra mano. Joven Alberto. Seguro que no te late a lo que vine. A decirte que no estoy dispuesta a hacerte tus caprichos. Ah, ¿no? Qué valiente. No le hablarás en ese tono al hijo del patrón, ¿verdad? Cuídate, Susana. Conmigo no hay burlas. Ya conseguiste el otro día lo que querías, ¿no? ¿Crees que vas a lograr más por la fuerza? Déjame en paz. Yo tampoco soy tan débil como crees. Por eso me gustas. Y cada vez más. No puedo dormir pensando en ti, ni trabajar como antes, ni nada. Pero si me pagas mal... ¿Qué? Vas a decirle al patrón todo lo que sabes de mí. ¡Anda, díselo! Dile también por qué callaste antes. Nos correrán a los dos y no volverás a verme en tu vida. No. Eso no. Necesito que estés cerca de mí. Respirarte. Verte. Déjame en paz, Jesús. Susana. Recuerda que yo no tengo más refugio que esta casa y que si la pierdo... Vente conmigo, chata. Vente conmigo. Estás loco. Yo no soy de un hombre ni de sus caprichos. Si te portas bien, todo puede arreglarse. Si no... Me quebraste la pata, condenada. Haré lo que quieras. Pero déjame besarte ahora. Déjame. Ahora no. Ahorita. Y no me digas que tienes miedo de que nos vea. Miedo. Es que no me da la gana. ¡Suéltame! No, no, no. ¡Déjame! ¡Susana! ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Jesús! ¡Suéltame! ¿Qué quiere decir esto? Así obedecen mis órdenes. Así pagas la ayuda y la confianza que te he dado durante tantos años. Patrones. Es mejor que no hables y lárgate de aquí. Que cuando yo regrese a la hacienda ya estés muy lejos porque si no te va a pesar. ¿Oíste? ¡Lárgate! Que pasará esto, señor. Pero no es mía la culpa, créame. Lo mejor será que me vaya. No llores, muchacha. Levántate. Y no hables de irte. Es que no sé qué hacer, señor. Siempre me pasa lo mismo. Y yo ni siquiera los miro. Quiero vivir en paz y ser feliz como lo había sido hasta que este pobre... No lo nombres. Te quedarás aquí. Y yo cuidaré de que nadie vuelva a molestarte. ¿Entiendes? Haré todo lo que usted quiera, señor. Trabajaré sin parar... Me haré chiquita en un rincón donde nadie me vea para poder vivir cerca de un hombre tan bueno como usted. Está bien, Susana, está bien. Nunca hasta ahora has tenido protección alguna en tu vida, ¿verdad? Yo te prometo dártela. ¡Qué bueno es usted, señor! Levanta. El único hombre que me ha hablado así. Vete ahora a tus quehaceres. Yo regresaré esta noche del pueblo donde voy ahora. Hablaré con mi esposa para que te dé un trabajo más seguro y no te expongas a estas aventuras. Ándale.
tan trabajadora y tan callada, Felisa. Trabajadora siempre, mi señora. Callada a la fuerza, por no darle a usted quebraderos de cabeza. ¿De qué hablas? De nada, pero ya ve usted, en esta casa nunca faltan novedades. Cuando no es la yegua que se pone mala, es el diablo que entra en la casa. O Jesús que se va de la hacienda. ¡Pácate, ya lo dije! Aquello... Que se va Jesús no es posible. ¿Por qué? Ahí está en el patio, con su velicito y su zarape. Sin despedirse siquiera no puede ser. ¿Qué ha pasado? Pregúnteselo a la dichosa Susana. Jesús, ven. ¿Es cierto que te vas de esta casa? No, por mi gusto, señora. Don Guadalupe no quiere que siga aquí. Te habrá regañado por alguna tontería. Ya conoces sus prontos. Dime lo que pasó y yo lo arreglaré todo. Mejor pregúnteselo a él. Se me ha sonado la garganta de tener que irme de aquí. Han sido tan buenos conmigo. Adiós, señora. Y muchas gracias por todas sus bondades. Digo, señora mía, se mata uno todo el día haciéndole el platillo que más le gusta y ni lo toca. Es verdad. ¿Qué pasa, Alberto? Pasa que de tan poco comer y tanto estudiar se le va a hacer agua a la cesera. ¡Qué demonio! ¡Ay! Ya lo dije. Ustedes tienen la culpa por consentirlo demasiado. ¡Ay, si fuera hijo mío! Ya ni siquiera te hacen reír las quejas de Felisa. A ti te pasa algo y eso no me gusta. Vas a comer por mí y mientras comes me lo contarás. Yo me sentaré aquí a tu lado. No tengo ganas de comer, mamá, eso es todo. Ya es hora de que usted y yo tengamos una buena explicación. Sufro cuando te veo así. De modo que empieza a hablar si quieres a tu madre. No tengo nada que decirte, no me pasa nada. Hasta hace poco tiempo confiabas en mí. Me contabas todas tus cosas. ¿Quién puede comprenderte mejor que yo? Anda, hijo. Te repito, mamá, que no es nada más que un simple dolor de cabeza que me molesta desde anoche. En este caso voy a traerte una tableta. Espera, mamá. Ya tomé una aspirina. Lo mejor será que me acueste. Sí. No hay nada como el descanso para aliviar el dolor de cabeza. Y nada como la confianza para aliviar otras cosas. Buenas noches, hijo. Yo, Susana, Alberto, abre. No entre, por favor, no entre. ¿Qué tienes tus cosas? Al fin. Ya estaba yo angustiada por ti. ¿No te ocurrió nada? ¿Qué querías que me ocurriera? Tenía muchas cosas que hacer. Estuve en el pueblo, vi los potreros de la cañada y mil cosas. ¿Y Alberto? Le dolía la cabeza al pobre y se pone de tan mal humor. Se acostó temprano. Guadalupe, ya sé que tú nunca procedes injustamente, pero... ¿por qué echaste a Jesús? Si sabes eso, sabrás también por qué.
Se lo habrás preguntado, como siempre. Se fue sin darme ninguna explicación. Dijo que tú... ¿Que yo qué? Que tú podrías explicármelo mejor. De modo que otra vez tengo que darte explicación de mis actos. Está bien, no digas más. Voy a explicártelo. Quise hacer un escarmiento para que nadie aquí crea que puede desobedecerme. ¿Te desobedeció Jesús? Qué raro. Él tan cumplido, siempre tan... ¿En qué te desobedeció? ¿Qué importa en qué? Lo mismo da desobedecer por angas que por mangas. Ay, no te enojes. Quería saber simplemente. Simplemente. ¿Debe haber alguna explicación, alguna justificación? De... No tiene justificación el que desobedece tratando de abusar de una pobre mujer. Ya sabía yo que era eso. Susana. Lo has echado por Susana sin averiguar si ella dio lugar a... ¿No dijiste antes que soy justo? Déjame hacer justicia entonces. Susana es una pobre muchacha que no tiene más protección que la nuestra. Y Jesús se portó como ¿Pero por qué te pones así? No es para tanto. No es para tanto que en mi propia casa se falte a la decencia, a la buena crianza, al respeto que se merece una mujer. Ándale, defiende a Jesús todavía. Prefiero no decir nada más ya. Buenas noches, Guadalupe. ¿Por dónde salió el sol y tan nublado que no da ni los buenos días, niño? ¿Qué hay, Felisa? Le dirás a mi mamá que voy al campo y que volveré tarde. ¿Va a seguir trayendo bichos del campo con tanta cucaracha como hay en casa? ¡Uy, qué seriedad de niño! Y apuesto a que se va sin desayunar. Tomé un vaso de leche ya, Felisa. Si me espera tantito, le traigo un par de tortas y... ¿Habráse visto? Dejar la una con la palabra en la boca. ¡Uy! Van a dar las 8. Y esa haragana sin levantarse. Ahora verá. Vaya, vaya. La señorita en la cama a estas horas. ¿No le han traído el chocolate? Como usted todavía no se había levantado, por eso. Bien, dice el dicho. De la calle vendrá quien de tu casa te echará. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Pero qué te estás pensando tú? Usted fue la que habló del chocolate. Buen chocolate te daría yo. De chicharrón, haragana. No sé por qué yo nunca puedo enojarme de mañanita. ¿Será porque soy joven? Ay, no oigo. No oigo. Soy de palo. Soy de palo. Ay, ay, virgen de los remedios. Dame paciencia para... Y dame un remedio. Va, levántate ya y vístete y ve a lavar los pisos del comedor y del despacho. Sin desayunar... ¿Patrona? Dios sabe lo que hace. Si yo fuera tu patrona, ya te habría... Lástima de pan que te dan en esta casa. Si así le duele tanto, figúrese nada más si fuera suyo. Si fuera mío, no te daría ni agua. Alma cristiana. Condenada. Ay, no, no, no. Tengo que aguantarme. Tengo que aguantarme. Tengo que aguantar. Anda ya, deslenguada, perezosa, floja. Al fin ya pagué mi penitencia. Yo pecador. Yo pecador. Yo pecador. ¿No has empezado todavía? Ahora empezaba, señora, es que... Cuando termines con todo esto, recoge tus trapos y múdate a uno de los jacales de la peonada. Felisa te dirá cuál. Pero, señora, ¿yo ahí? Todos nos sentimos más cómodos cuando estamos en el lugar que nos corresponde. Solo quisiera preguntarle si he hecho algo Precisamente al pedir explicaciones, te sales de tu lugar. Ya sé que no faltan por aquí gentes que me tengan entre ojos, señora. Pero no es mía la culpa si soy diferente a ellas que hacen chismes porque... Te harás el favor de hacer lo que te dije. Felisa, tú y yo no nuestro. Puedes llevártela, Pascual. Buen ejemplar, sin duda, pero no hay dos como la Lozana. Tiene usted razón, no hay dos como ella. Pero, hombre, ¿cómo pudo ponerse tan mala? Pues cuando nos llega la hora, todos, animales y humanos, tenemos que irnos. Me duele verla sufrir tanto y al mismo tiempo no sé por qué no me decido a acabar con ella. Esperemos un día más, don Guadalupe. Por eso de la esperanza. Mañana podría ponerle una inyección para que acabe. No, no, don Severiano. Si se tiene que morir, a mí me toca ayudarla. Y con la misma pistola con que maté a la madre. Lo comprendo, don Guadalupe. Aunque es muy duro matar lo que se quiere, todavía es una prueba de amor. Hasta mañana, don Severiano. Hasta mañana y veremos.
trabajos me parecen demasiado pesados para ti. Hablaré con la señora para que te encargue otras labores más propias. ¿Es usted tan bueno conmigo, señor, que...? No me gusta ver a nadie fuera de su lugar. ¿Qué ibas a decirme? No, nada, señor. Bastantes molestias he dado ya. Susana, te ordeno que me lo digas. A usted no puedo negarle nada, señor. Pero ¿cómo va a querer la señora que haga yo labores más delicadas cuando me ha mandado a vivir en los jacales de los peones? Ella es muy buena y tengo que obedecerla. Me parece raro porque ella es incapaz de... Han de ser cosas de Felisa, como si lo viera. Rosario. Mande usted, señor. Ven acá. Acaba de lavar el piso. Como el señor mande. No, señor. Doña Carmen creerá que la he desobedecido y... Ve a descansar, Susana. Ándate. Lo que es ser joven y robusta. Si ya acabaste con los pisos, aquí te tengo otra chambita. Todavía no termina Rosario de lavarlos, pero le diré que se apure. ¿Qué dices? ¿Qué cuento es ese, Rosario? ¿Que está terminando de lavar los pisos? Yo no puedo hacer estos trabajos tan... tan rudos. ¿Te burlas de mí, desvergonzada? ¿Burlarme yo de usted con el respeto que le tengo? De ninguna manera. Pero es que soy delicada y si me canso del pulmón me da tos. Sí. ¿Ve usted? Pues cuélgate luego un collar de limones, que de esa tos murió mi perro. ¿Habráse visto descaro? No se muerda usted la lengua porque se va a envenenar. Ah, sí, con que no obedeces, ¿eh? Muy bien, ahora lo veremos, afrentosa. Doña Carmen. Como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Qué pasa, Felisa? Pasa que esa princesa de Petate ha puesto a lavar los pisos a Rosario porque ella es muy delicada y tose. No puede ser. Eres siempre tan exagerada. Te ordené que lavaras los pisos, ¿no? Pues a lavarlos hasta que brillen. Anda. Sí, señora. Como usted mande. Nos quita muerta. Si tan obediente eres, ¿por qué dejaste de lavarlos? Dilo. Se lo diré porque usted lo manda, señora. Don Guadalupe... El señor es el primero en saber que quien da órdenes a las sirvientas aquí soy yo. Sí, ya lo sé, señora. Pero con tantas órdenes contrarias, pues una no sabe. ¿No sería mejor que se lo dijera usted al señor? Vete inmediatamente de esta casa. ¡Vete! Señora, por Dios, haré todo lo que usted quiera, pero no me despida. ¡Vete! Carmen. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo grave? ¿Grave? Por Dios, Guadalupe. Nada grave. Despido a esta muchacha. Eso es todo. Óyeme, óyeme. Estás muy nerviosa. Por supuesto que si tienes la razón, ni una palabra más. Si tengo la... Puedes ponerlo en duda si quieres. Después que se haya ido Susana, hablaremos. Hasta entonces no tengo que decirte nada. Serénate, mujer, serénate. No me parece lógico que se vaya sin conocer yo los motivos. ¿Quieres explicarme? ¿Me diste alguna explicación en el asunto de Jesús? Tú mandas en los peones, yo mando en las sirvientas. Tú haces lo que te parece mejor. Yo también. Insisto en saber lo ocurrido. Estamos delante de las sirvientas, Guadalupe. No te das cuenta. Mejor. Así lo resolveremos más pronto, puesto que se trata de una de ellas. Eres libre de no darme explicación alguna. Pero en este caso me veré obligado a... ¿A qué? Por el buen orden de mi casa, me veré obligado a disponer que esta muchacha no salga de aquí mientras nada lo justifique plenamente. Es todo. Thank you.
yo te quiero, tú lo sabes. Te cuidaré, te daré todo lo que quieras. Te lo digo por última vez, Jesús. Vete por tu lado. Yo estoy aquí, aquí me quedo. No me provoques, Susana. Sin ti no me voy, pase lo que pase. ¿Estás seguro? Comprende que te quiero. Que me haces falta como el sol al campo. He visto hombres cerrados, pero como tú. ¿Crees que voy a perder por ti lo que tengo? Con el asco, ¿entiendes? Con el asco que me das. Suéltame ya. No. No eres una perra de raza como yo creía. Eres una víbora. Una perdida. Lo que falta saber ahora es quién soy yo y de lo que soy capaz. Y te prometo que muy pronto lo sabrás. Aunque me cueste una vida, la mitad de la otra. ¡Suéltame! Susana, ¿qué pasa? Ven aquí. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Tengo mucha pena, señor. ¿Por qué había de ser yo quien trajera un disgusto a esta casa? ¿Por qué? Tú no tienes la culpa. Doña Carmen es una santa y yo... Se me hizo duro ir a vivir a los jacales con los peones, pero debí marcharme de esta casa como ella quería. No quiero que hables de eso. ¿Entiendes? Todo pasó ya. No. Doña Carmen sufre. Yo tengo que irme, señor. ¿No piensas que yo te he ofrecido mi apoyo? Mi afecto. Eso es lo único que me quita el valor de irme. Me mira usted como un ser humano. No como otros hombres que... Usted ha tenido lástima de mí. Lástima. Di afecto, estimación. Justicia. Otra cosa. Lástima, ¿no? Pues tal vez por eso es necesario que me vaya. Aunque me desespere, aunque... Perdón, señor. Yolanda. Perdóneme, señor. Pero siento que si dejara de verlo, no sé lo que haría. Señora, niña Carmelita, si parece la mismísima Magdalena, tómese un traguito, esto lo calmará. Déjame, Felisa. Déjame. Necesito estar sola. Estoy sola. Vaya, por Dios. Andrés, te lo suplico, vete. No te asustes. Tenía tanta necesidad de hablar contigo. Susana. Ahora no. Mañana, en el campo, en... ¿Tú crees que puedo esperar hasta mañana? ¿O no te has dado cuenta que te quiero? Sí, ya lo sé. Mañana me dirás todo lo que quieras. Mañana... ¿Qué sé yo si estarás aquí mañana?
Sé que mi madre ha querido correrte, que mi padre está tan disgustado, que parece otro hombre, que pueden obligarte a salir de aquí, y yo no quiero, no puedo perderte. Todo se arreglará, estoy segura. Ahora déjame, sería terrible que nos encontraran juntos. Quizás será mejor que te vayas, desde luego. Yo te llevaré a la ciudad, iré a verte todos los días. Tendrás cuanto quieras. Susana. ¡Suéltame! Mañana hablaremos, Alberto. Ahora vete, déjame pensar. Ándale. Susana, por favor. Hasta mañana. Susana. Vete. Susana, Susana, por favor, deja. ¿Qué buscas aquí a estas horas? Quería hablar con Susana, papá, y... ¿Y qué cosa importante tienes que decirle? ¿Y por qué tienes que forzar su puerta? Papá, no digas eso. ¡Contéstame! ¿Qué quieres decirle ocultándote en la noche como un ladrón? Eso es cosa mía, ya nadie me importan mis asuntos. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿No me has llamado ladrón? No encuentro otra palabra mejor. Contesta. ¿Qué buscas aquí? Quiero a Susana, y ni tú ni nadie podrá impedírmelo. Mañana mismo regresarás a México a tu escuela. Ahora vuelve a tu cuarto y entrégame la llave de la puerta. ¿Qué? ¿Vas a encerrarme con llave? Ya no soy un niño ni te tengo miedo. Puedes prohibírmelo todo menos que esté enamorado. Obedéceme o no respondo de mí. Sí, me iré desde luego. Pero no a la escuela, sino a hacer mi vida y Susana vendrá conmigo. ¿Qué has dicho? Si no vuelves a tu cuarto en este mismo instante, te llevaré a rastras. No me toque, padre. No me toque porque si no... ¡Alberto! ¡Hijo! Ven conmigo, hijo. Ven. Déjeme, madre. Cálmate, cálmate. ¿Cómo? ¿Pero cómo has podido levantarle la mano a tu padre? ¿Cómo? Quiso pegarme, obligarme a... Aún así, Alberto, es tu padre. Le debes el ser. Él es violento, severo, pero no es malo. ¿Qué motivo le diste? ¿Ves cómo tienes algo que reprocharte? Yo nada. También tú eres injusta. ¿Por qué no me lo dices entonces? Habla, desahógate. Yo soy tu madre y tengo que ayudarte en todo, sea lo que sea. Ten confianza en mí y yo te ayudaré. No has hecho nada malo, ¿verdad? Primero él llamándome ladrón y luego... ¿Qué? ¿Qué dices? Y luego tú, que me haces sentir como un criminal, como si el amor fuera un delito. ¿Qué? ¿Quieres decir que estás enamorado? Sí, madre. Estoy enamorado. Y es para toda la vida. Debí imaginármelo. Ya eres un hombre después de todo. ¿Y quién es ella, hijo? Si la quieres, tendrá que ser buena. ¿Quién es? ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que tiene que ser buena? Yo sabía que tú me comprenderías. Es Susana. ¿Mamá? Bien, tú. ¿Qué tienes, mamá? ¡Espera! Dios mío. Dios mío. Las lágrimas son para lo que no tiene remedio, señora. Y ya lo dice el dicho, ayúdate y Dios te ayudará. Lo que tiene usted que hacer es echar de aquí a esa perra. Dios me perdone, pero he sentido impulsos de ir a matarla. Ya sabía yo que era el demonio y que nos iba a embrujar a todos. ¡Échela! No, Felisa, ¿no ves que están como locos los dos? Mi marido, mi hijo. No puedo creerlo. Se matarían por ella, se irían tras ella. Tiene que haber un medio. Algo que les abra los ojos. Dios no puede desampararme. Medio, señora. Échela. Como dice el dicho, primero lo quebramos y luego lo averiguamos. Échela antes de que sea demasiado tarde. Me lo dice el corazón. Échela. Ahora es el momento. Échela, échela. Dios mío, no quiero nada para mí. Quiero salvar este hogar que tú me diste. Señor, préstame tu palabra para que me creas. Y tu mano para abrirles los ojos. Ya, mi señor, dame los dientes del tigre para...
de esta casa inmediatamente antes que... ¿Me oíste? Inmediatamente. Saldré cuando me lo ordene el señor. Te lo ordeno yo y basta. ¿Y si en lugar de salir yo saliera usted? ¿Qué tal estaría eso? Tome, mi señora, tome. No se ensucie las manos. Soy cristiana y no quiero... Claro. También es usted una mujer vieja. Y yo soy joven y bonita y le gusto a él. ¿Se deja usted insultar, señora? Hasta nuestro señor arrojó del templo a los mercachifles cuando le colmaron la paciencia. ¡Dele, señora, dele! Si se atreve a tocarme, le juro que haré que su propio marido la eche de aquí. Atrevido a hacerlo. Es que me odia. Me odia porque usted me protege. Porque yo te quiero. Susana. ¿Por eso me quiere echar? No. No eres tú quien saldrá de esta casa. ¿Papá? Tiene razón. Soy yo quien debe irse. Está usted loco. Decide ese disparate por culpa de esta perdida. ¡Ahí está! ¡Un momento! ¡Pasen, señores! ¿Qué buscas tú aquí? ¿Y quién es esta gente? Vienen por esa, señor. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Qué dices? Soy oficial del reformatorio del Estado, señor. Esa mujer se escapó de ahí hace unos días y andábamos en su busca. No debió darle asilo, es peligroso. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¿Y tú lo sabías? No puedo negarlo, patrón. ¿Y por qué callaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Tengo que explicárselo. Tienes razón. Señor oficial, cumpla usted con sus deberes. Llévesela. ¡Papá! ¡Dame la espalda! ¡No! ¡Suéltela! Bien dije yo que esa mujer era el demonio. Buenos días, hijito. ¿Dormiste bien? Esta noche seguramente dormirás mejor. Carmen. En la recámara dejo una carta en la que escribo lo que no tengo cara para decirte. En ella encontrarás mi dirección en México. Hijito, otra vez sentándote a la mesa antes que tu padre. Hay que ver qué gloria de mañana. Parece un baño de cielo. No hay ni moscas. Con permiso de los patrones. ¿Qué se ofrece, Jesús? Pasa.
Antes de irme quise venir, porque pensé que a su merced le gustará saber que la Lozana amaneció sin fiebre. Mire la más correteana tan fresca como si nada hubiera pasado. Parece un sueño. Entonces, adiós, patrón. Adiós, joven Alberto. Adiós, señores. Vuelve a tu trabajo, Jesús. Que tenemos muchas cosas que hacer. Sí, señor. Un verdadero sueño. El sueño era lo otro, señor. Una pesadilla del demonio. Esta es la pura verdad de Dios.